Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolista Zurdo. Bienvenidos a nuestra emisión de miércoles 10 de enero del 2018. Comencemos hablando de Diego Bejarano, que salió a aclarar algunas cosas en Fútbol Manía hoy al mediodía. Ustedes saben, los dirigentes salieron a declarar que yo no era imprescindible. Creo que se equivocaron. No debían decir nada porque no estaba confirmada mi salida. Me fui porque no llegué a hablar con el presidente. Lo llamé y no me daba señales de vida. Entonces pagué la cláusula y soy jugador libre. Quiero aclarar las cosas. Salinas dice que de Grecia vine sin nada, como un muerto de hambre. Esto no es así. Esto afecta a mi familia y no es correcto. Ellos me buscaron y regresé de Grecia. Yo nunca me ofrecí. Yo no le estaba pasando mal como están hablando. Estuve mucho tiempo en el club. Los hinchas me quieren. Yo no manejo mis redes sociales. Los administradores se equivocaron al poner emblema, como ayer te comentábamos. Si quieren tomarme como un jugador más, me es indiferente. Todo lo están malinterpretando. Pido disculpas, me equivoqué, lo admito, no fue la mejor manera de salir. Yo no le pedí el monto de dinero a Salinas que dice. Es mentira, si quieren aclaramos con el presidente públicamente. Sobre las ofertas que tiene, dijo lo siguiente. Tengo ofertas en México y en Brasil, tengo otra en Bolivia, todo lo que han estado hablando, es decir Bolívar, decidiré hasta el viernes. Mi empresario me dio el dinero para que yo pague la cláusula. ¿Dónde te imaginas a Diego Bejarano la próxima temporada? ¿En Bolívar, en México o en Brasil? Deja tu comentario aquí abajo. Continuamos en The Strongest. Llegó a La Paz el delantero venezolano Cristian Noboa. A su llegada al complejo de Achumani, habló con los medios y dijo lo siguiente. Uno al solo entrar por esta puerta ya ve toda la importancia que tiene este gran club aquí en Bolivia y en Sudamérica. Debuté joven en el Caracas Fútbol Club, luego fui a Carabobo, de donde vine, estuve en Chipre también, y luego tocó este lindo reto que asumiré con mucha humildad, con ganas de aportar y hacer las cosas bien. Sobre sus características de juego dijo lo siguiente. Me considero un jugador con mucha movilidad, aunque me gusta jugar por adentro. A pesar de mi estatura voy bien al juego aéreo, aunque no lo crean, dijo entre brisas. Soy ordenado tácticamente, muy trabajador y muy profesional. No soy ninguna estrella y este paso por el Tigre me ayudará a crecer futbolísticamente. Recordemos que Julio César Valdivieso lo tuvo en el Carabobo. En 69 partidos marcó 23 goles. Es el tercer goleador histórico de este club. ¿Qué opinas de esta nueva contratación que realizó el plantel atigrado? No olvides dejar tu opinión aquí abajo. En Bolívar llegó Martínez Medved Valencia ayer martes y hoy fue presentado oficialmente en Tembladerani. Habló Guido Loaiza, el presidente del equipo celeste. Estamos muy contentos porque podemos presentar a un jugador que queríamos hace bastante tiempo. Por sus características futbolísticas, sabemos que puede ser un aporte importantísimo para nuestro club. ¿Coincides con Guido Loaiza? No olvides dejar tu opinión aquí abajo. Y también habló el protagonista, Smedberg. En principio, el contrato con el club es por un año. Pero si todo sale bien, me quedaré por más tiempo. Estoy llegando a un club grande, es un club muy profesional y para lograr algo importante para nuestro club y para nuestro país. Se viene un torneo grande y estoy con muchas ganas de hacer algo lindo. Esta es una nueva etapa en mi carrera. Al fin podré jugar en mi país, con mi gente y en un gran equipo. Tengo muchos amigos hinchas del Colo-Colo. Para mí será un partido muy especial por todo lo que se vive entre Bolivia y Chile. Pero no importa contra quién juguemos, lo más importante es cómo juguemos nosotros. No sé en qué posición jugaré, eso no es importante, pero sí sé que los 11 que entren siempre van a dar todo por este equipo. Como futbolista estoy acostumbrado a jugar en cualquier posición, puedo jugar incluso de lateral derecho. Recordemos que jugó toda su vida en Europa, entrenó en La Paz con la selección, pero nunca pudo jugar un partido oficial. Será su primera vez aquí en el Hernando Siles. En Bolívar, Vinicius Eutropio, ante la baja de Demir Rodríguez de 1 a 2 meses por operación en el hombro, pidió el retorno de Erwin Saavedra. No se sabe qué pasará con Oscar Rivera y es incierta la llegada de Diego Bejarano. En el plantel celeste llegó Dituro y está trabajando diferenciadamente junto a Justiniano. Están lesionados. Y en el ámbito dirigencial, hoy día en Cochabamba, hay congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. Entre algunas cuestiones, se manejará el aumento de equipos ligueros de 12 a 14 equipos, como sabes. Entre otras cosas, también se hablará sobre cuándo serán las elecciones, que están pactadas en principio para el 15 de febrero, pero como sabemos, podría retrasarse. Qué lástima. El director técnico de la selección boliviana, Mauricio Soria, ha confirmado que se jugará contra Curazao en marzo dos partidos.
están pactados para el 23 y el 26 de ese mes. El martes 27 devolveremos a los jugadores a sus equipos, dijo el técnico. Y cerramos en Santa Cruz, en Oriente Petrolero. Daniel Yamín, representante del jugador venezolano José Ali Meza, dijo que todavía no recibió una oferta formal de parte de Bolívar, uno de los equipos más interesados en el Llanero. En Blooming, el DT Justin Campos no pudo empezar la pretemporada como tenía previsto, porque los jugadores esperan el 40% de sueldo que se les debe de octubre y el 100% de noviembre. El dinero debía llegar el lunes de parte de la Conmebol, pero todavía no hay plata en la academia. Se dice que solo faltan detalles para que el pago se haga efectivo. Y hoy en Santa Cruz, en el aeropuerto de Birubiru, Guillermo Vizcarra se fue. Jugará durante un año y medio en Israel. El equipo de primera división que lo contrató se llama Hapoel Rahana. Tras 6 meses sin jugar, Billy expresó que estuvo trabajando físicamente bajo la supervisión de un profesional, aunque afirmó que no es lo mismo que estar entrenando en un club. Esta noticia no se pudo hacer oficial porque el portero nacional todavía tenía documentación que hacer, a pesar de haber firmado el contrato la semana pasada. Ya estamos en nuestro sector europeo de noticias. Ayer tuvimos Copa del Rey, octavos de final. Partido de vuelta, el Atlético de Madrid le ganó 3-0 al equipo de segunda división Lleida Sportiu. El conjunto colchonero logró ganar desde el minuto 57 con gol de Yannick Ferreira Carrasco, era el 1-0. Más tarde, al 74, Kevin Gameiro, a pase de Ángel Correa, puso el 2-0. Y en el 81, Vitolo, en su primer partido como titular en el colchonero, puso el 3-0 definitivo. Eso ha sido todo en el video de hoy día, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like, suscríbete al canal para noticias diarias del fútbol boliviano y fútbol europeo. Nos reencontramos mañana con más noticias. Chao.